Yo miro la veo al pueblo venezolano, a esa juventud venezolana peleando. Si tú miras la historia de Cuba, te percatarás que todos los cubanos no pelearon para ser libres. No todos los cubanos pelearon para ser libres. Había muchísimos cubanos, la gran mayoría, que apoyaron a la dictadura, que la siguen apoyando. Lo único que saben es pedir que los ayuden, que le manden ropa, porque no les interesa la libertad de Cuba, porque son unos esclavos, porque son unos miserables. Los médicos que están en Venezuela también son otros miserables. El 90% de la población cubana no se merece ser libre. Y cuando me pongo a pensar, digo, coño, ¿por qué Cuba? ¿Cómo es posible que nosotros durante 50 y pico de años no hemos podido ser libres? ¿Usted sabe por qué no podemos ser libres? Porque estamos plagados de una cuota de miserables. Una cuota de miserables cubanos que no merecen, que nacieron en la isla, que no merecen, no merecen ni vivir, no merecen ni respirar, que no se merecen absolutamente nada, no se merecen absolutamente nada, porque son gente miserable, gente que nacieron en nuestra tierra, pero lo único que saben es apoyar a la dictadura, es lo único que saben, apoyar a la dictadura. ¿Qué dignidad tienen? Los jóvenes venezolanos están peleando, tirando mierda, tirando escupía, tirando piedra, enfrentándose a los tiros y a las tanquetas. No tenían testículos para pedir absolutamente nada, pero sí para criticar a los que luchaban. Y después llegan aquí y te dicen, no, porque todos los cubanos se fueron huyendo como ratas. No, las ratas son ustedes. La mayoría de los cubanos que hay aquí en el exilio, que llegaron en 60 y pico, casi todos son presos políticos, son víctimas que han fusilado a su mamá, a sus padres, a sus tíos, a sus sobrinos, que vieron morir a sus familias completamente. Esos son los cubanos dignos. Esos son los cubanos dignos, no ustedes. Ustedes son unos miserables. Por eso es que el pueblo cubano tiene lo que tiene y se merece lo que se merece. Ser un pueblo de gente miserable, un pueblo de gente pidiendo, que lo único que saben es pedir y pedir. Y estoy, no estoy hablando del por ciento tan pequeño, porque es un por ciento pequeño. La gente con dignidad, los que se enfrentaron a la dictadura, fue un pequeño grupo. El otro es un grupo de gente miserable, y casi es un 60 o un 70% de la población cubana. Partía de descarado, apoyando a la dictadura y justificando todo lo mal hecho. Llegan aquí, no, porque en Cuba yo no tenía armas para pelear. Mentira, eres un reventado. Para ir a la plaza a hacer una manifestación apoyando a la dictadura, para eso todos se prestaban, para todo eso se aplaudían. Yo me arrepiento 100 millones de veces los días que estuve en prisión. Los segundos que hice sufrir era mi madre por tratar de hacer libre a esa patria. Yo me arrepiento una y mil veces. Y ayer lo juré, ayer lo juré. Y esto viene una discusión desde ayer 20. Miren, señores, como mismo en la guerra de independencia habían 20.000 cubanos apoyando a los españoles, también hay miles de cubanos apoyando la dictadura de Cuba. No hay un pueblo con una carga de gente más miserable que el pueblo cubano. Una carga más miserable que el pueblo cubano. Están llenos de gente miserable, millones de ellos que son unos miserables, que no se merecen tener libertad. Por eso es que Dios los tiene castigados y los tiene pisados. Y están pasando la miseria y el hambre. Y ve cómo sus hijas se le venden a los españoles y a los italianos. ¿Tú sabes por qué? Porque sus propios padres se los merecen. Se los merecen. Ese pueblo merece todo lo que tiene. Me arrepiento 100 veces de haber dado una sola gota de mi sangre por haber tratado de liberar a ese pueblo. A ese pueblo me arrepiento una y mil veces. Ahí viendo, me da vergüenza ver cómo los jóvenes venezolanos se lanzan a la calle. Como se lanzan a la calle a buscar libertad. Esos no nacieron con la revolución chavista. Esos nacieron dentro de la revolución chavista. Esos que van a formar parte en la plaza y después no, que me obligan porque pierdo mi trabajo. Mentira. Es la gota de miserable que tenemos dentro. Una gota muy grande de miserables. Muchísimos millones de miserables. ¿Por qué? Porque hay 1 millón o 2 millones de cubanos con dignidad. Hay 10 millones de cubanos que no se merecen ni vivir. No merecen entrar a los Estados Unidos, no merecen que nadie los ayude. Se prestan para todo, para invadir Angola, para invadir Etiopía, para invadir Nicaragua, para invadir Honduras, todos los países. Ahora están invadiendo Venezuela. Ahí haciéndose los doctores y los enfermeros y los ayudantes. Mentira, lo que son parte de la invasión. A todos deberían de tirar una soga y colgarlo. Aquí no me venga a decir nadie, nadie de los cubanos, que ustedes estudiaron porque eran muy inteligentes. El 90% de la gente que estudiaron en Cuba y fueron a la universidad, todos ellos,
Todos ellos eran de la juventud comunista y aplaudían al régimen y se callaban la boca mientras que estaban fusilando, mientras que estaban acabando nuestra isla. Ustedes hacían silencio. Silencio. Es por eso que el pueblo cubano tiene lo que se merece. A mí no me pueden hacer cuento nada de eso. Yo nací allí, por desgracia. Por desgracia me nací allí, que lo único que le interesa es resolver su problema personal. Y no se unían a la oposición. ¿Usted sabe por qué no se unían a la oposición? Porque son unos miserables, porque siempre fueron unos cobardes. Siempre un pueblo lleno de cobardes y miserables. Ese es el pueblo, desgraciadamente, donde yo nací. Lleno de cobardes y miserables. Eso es lo que es el pueblo cubano. Un grupito, sí, que habemos 1 millón o 2 millones que peleamos. El resto ha apoyado la dictadura y la sigue apoyando. ¿Ustedes conocen el sistema educacional cubano? Yo sí. Yo fui formado en Cuba como abogado. La educación en Cuba es pésima. Primero, no es para todos. Eso es una mentira, que en Cuba todos tienen acceso a la educación. El que se opone al sistema político no le permiten estudiar. Muchas veces no los dejan ni que se gradúen de la enseñanza media. Porque es el modo que tiene la clase dominante, el dictador, de presumir que la oposición política cubana está plagada de ignorantes. Conozco muchísimos jóvenes que han sido expulsados de la universidad simplemente por estar en desacuerdo con el sistema político. En Cuba no hay acceso a bibliografías, menos internet. Los estudiantes de derecho en Cuba no conocen algo tan elemental como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque no conviene que se percaten de todas las violaciones que cometen contra el pueblo. El mayor peso de la educación cubana es político, el adoctrinamiento político. A los docentes les exigen tratar temas políticos en cada clase, temas políticos donde el estudiante tiene que decir lo que quiere escuchar el profesor. No permiten que el alumno exprese aquello que piensa. Los escalafones, el promedio, en Cuba no importa si eres bueno docentemente. Lo que interesa es que vayas a marchas políticas, que seas orador en un acto político, que a los 14 años, sin saber lo que es comunismo, estés de acuerdo a militar en la Unión de Jóvenes Comunistas. Ellos hablan de integralidad en ese sentido. Jóvenes muy talentosos, pero que muestran apatía hacia la política. No que se oponen, fíjense, sino que son apáticos en cuanto a la política. No les permiten que se gradúen. Pero además, el joven que se gradúa en la universidad, por ejemplo, un ingeniero con un salario de $20 por mes, se gradúa a los 23 años, trabaja hasta los 65, 42 años de trabajo. Ese profesional gana en toda su vida menos de $9,000. Eso gana y gasta más, porque lo que gana en Cuba no le alcanza. Todo el que trabaja en Cuba con el Estado se convierte en un ladrón. Sin excepción, se ve obligado a hacerlo, porque los primeros ladrones son los tiranos y sus secuaces. La dictadura cubana se ha encargado de vender números al mundo. Lo que les interesa son las estadísticas, pero la calidad de los profesionales es pésima. Y luego son convertidos en esclavos del sistema, que durante toda la vida les sacará en cara que los graduó gratuitamente. Porque es el modo que utilizan para engañar a los pueblos. Hablar de gratuidades. En Cuba nada es gratis. Si fuera tan bonito todo, yo que soy abogado me hubiese quedado en Cuba. Miles de profesionales cubanos que andamos por el mundo, sin importarnos si limpiamos piso o trabajamos de portero en una discoteca. No se dejen engañar, se aprovechan de la ignorancia de los pueblos para someterlos. ¿De qué sirve que te gradúen como médico si te vas a morir de hambre? La medicina contra el hambre es la comida, y el salario no alcanza para comer. Es una inversión inteligente de los dictadores. Y todos esos profesionales venezolanos, olvídense que con ustedes sucederá lo mismo. Los obligarán a trabajar para el Estado por un salario que no les alcanzará para comprarse un par de zapatos. Dejen esas ideas de que están siendo generosos con ustedes, o es que no se percatan de todo lo que nos ha tocado pasar a los cubanos. No se han dado cuenta de todo lo que hemos sufrido los cubanos. Soy Alejandro Hernández y nos seguiremos viendo. Gracias.